tal cómo amaneció, mami? Bien mal, hija. Yo anoche no pude dormir. Ya me está durmiendo la otra pierna. Ay. Y ya no aguanto. Yo la noche la escuchaba como se quejaba. Sí, no pude dormir nada de cómo me puse de mal. Mire, yo estuve pensando en ir a la casa de la niña Sonia. ¿A la qué? Casa grande, la roja. ¿Y a qué, hija? Y que tal vez pueda tener la silla de ruedas que ocupaba el papá cuando todavía estaba vivo. No, hija, esa mujer es muy delicada. No, mami, que yo quiero ir a ver, tal vez me la vende. ¿Y con qué la vas a pagar? Es que yo ya voy a ver cómo le hago, pero quiero ver si la pudiera conseguir. Pero, hija, ¿y cómo vas a hacer si esto no hay? Mami, usted no se preocupe en eso. Yo voy a ver cómo le hago hoy. Ay, vete, pues, hija, pero a mí me da pena, la verdad me da pena. No, usted no tenga pena, solo confía en mí. Yo ya voy a regresar. Oh, ¿quiere café? Si quiere, le hago antes de irme. ¿Sí? Va, entonces lo voy a ir a hacer. Si aún la tengo, ¿no? Es que me importa porque se la quisiera comprar. A ver, niña, vos querer comprarme esa silla a mí. ¿Y con qué dinero? Mire, si gusta y si usted me lo permite, yo se lo puedo pagar con trabajo. A ver, ¿qué tipo de trabajo sería? Mire, yo sé cocinar, sé hacer limpieza. ¿Cocinar? Ajá, y también se lava ropa, cualquier cosa que usted me ponga a hacer. Pues, en realidad creo que para lo único que me podría servir es para que me limpies la casa y me laves la ropa. Ya que para cocinar, déjame decirte que un plato preparado por vos no me lo comería ni loca. Sí, me va a permitir trabajar aquí y poco a poco, si usted me vende la silla de ruedas, yo se la voy pagando. Lo único, que como tu trabajo va a ser nada más limpiar mi pequeña casa y lavar la ropa, el pago sería, no sé, o sea, sería poco, no sería como normalmente le pago a alguien que me sirva. Y aparte de eso, dudo que en pocos meses puedas recaudar todo el dinero para pagarme la silla. Pero no importa. ¿No se importa eso? No importa. Yo poco a poco sé que voy a reunir el dinero. Entonces, no sé cuándo querés empezar a trabajar. Ahora mismo, si usted quiere. Ah, entonces vení ya dispuesta a quedarte. O sea, ya traías tus planes. ¿Sí? Bien hecho. Qué inteligente. Pero si usted quiere. No, claro que sí. Por mí no hay ningún problema. Yo te explico. Pasa. Yo te explico cómo sería el trabajo. Con permiso. Entonces ahí voy. Yo lo que necesito es gente que trabaje conmigo, y si vos no lo querés, hay muchas personas que sí. Así que decidí. Voy a empezar a limpiar ya tú. Entonces lo tomás. Bueno, ya te expliqué dónde dejo las cosas para asear, dónde me las tienes que dejar, lavadas, limpias, secas, por favor. Sí. Comienza ya. Disculpa.
hija, qué bueno. ¿Qué tal cómo siguió, mami? Ay, con la pastilla me he quitado un poquito el dolor, hija. Ah. ¿Y a vos qué hace tal? ¿Rato se la tomó o qué? Sí, hace ratito ya. Fíjese que ahora me pagó mi patrón. Ay, gracias a Dios, hija. Mire, guárdemelo usted. Vale. Te lo guardo, hija. Es que si no te lo puedes... Ajá, o gastármelo, y no quiero gastarlo. Sí, me tira guardando por cualquier necesidad. ¿Le voy a hacer un masajito? Ay, gracias, hija. Ay, qué relajada me siento así, hija. Sí, es que esto le va a ayudar. Que tuviéramos que... como que pasar, ay, cuidándome. Sí, pero... mami, pero acuérdese que si no trabajo, ¿de dónde nos van a llegar los centavitos? Sí, hija. Así que por lavar no te vas a preocupar, porque eso siempre lo va a seguir haciendo Rita, como siempre. ¿De verdad? Sí, vos de lo único que te vas a encargar es de que estén limpios los cuartos, ordenados. Y ya de ahí, pues, se encarga como siempre a ella. Usted de verdad que sí me ha tratado bien. Mira, en mi otro trabajo, la señora, ¿cómo me trata? ¿Cómo tenés otro trabajo? Sí, lo hago así porque... en verdad lo necesito para comprarle una silla de ruedas a mi mamá, y solo con un trabajo no puedo, porque ella me paga bien poco, entonces, aunque quiera, no puedo comprar. ¿Por qué no me habías contado de eso? Mira, decís que querés comprar una silla. Si quieres, yo te puedo prestar el dinero. A mí no es que me sobre, pero gracias a Dios tengo mi trabajo y me va muy bien, y pues a mí no me hace falta nada aquí en la casa. ¿De verdad? Sí, es más, si quieres yo puedo ir con vos a comprarla. ¿Me haría ese favor usted? Claro que sí. Deja eso, vamos ahorita si quieres. Ay, muchas gracias. Y de hecho... Niña Sonia. Niña Sonia. ¿Pero qué es ese escándalo que tenés, niña? Entra a hacer tus quehaceres ya. No, a eso vengo a decirle, que ya no voy a trabajar aquí. ¿Cómo? ¿Te vas a ir? Sí, es que la verdad, con personas tan duras de corazón como usted, no se puede trabajar aquí. A ver, entonces, ¿se te olvidó que necesitas dinero para comprarle la silla de ruedas a tu mamá? Porque yo creo que lo necesitas, por lo visto. Sí, lo necesito, pero gracias a Dios encontré a un ángel que en verdad me apoya, no como usted. Dios, ¿qué te pasa, igualada? ¿Por qué me hablas así? Cuídese. Adiós. ¿Qué igualada esta? Ya vine, mami. Y mira lo que le traje. Hija, ¿y cómo hiciste para comprarla? Ay, mami. Usted sabe que Dios siempre se encarga de poner personas buenas en nuestro camino. Y aquí está el resultado de eso. Adiós, hija. Yo de verdad que estoy agradecida, hija, porque mira cómo te propones por mí. Tantos sacrificios y tan cipotilla que estás y cómo me ayudas, hija. Mami, que yo siempre voy a querer lo mejor para usted, y sé que con la silla de ruedas usted ya se la va a hacer más fácil moverse, sí, sin la necesidad de que usted se ande lastimando tanto. Sí. Me llena de alegría por usted que... Y ya que tengo mi silla. Sí, mami. Usted sabe que la quiero mucho y que es mi todo, y que siempre voy a querer lo mejor para usted. Yo sé, hija, gracias. Pero venga, siéntese ya. Después.